Están listos para hablar sin censura de lo que está ocurriendo a menos de tres semanas del día de elecciones allá en el Estado de México, en donde acusa Mario Delgado que hay campaña sucia contra la maestra Delfina Gómez. Ya vimos cómo Carlos Alarraqui la llama ladrona, entre otras cosas. Ya vimos cómo Claudio X González pide el voto en los espacios de Alarraqui para, eh, para Alejandra del Moral. Ya vimos cómo Alejandra del Moral no la no la perturban ni con el pétalo de una rosa en esos medios tradicionalmente chayoteriles. Por eso saludo con mucho gusto a la periodista Yasmel, Yasm, Yamel Esquivel García. Yamel Esquivel García ya llegó con el maestro Francisco Paco Cruz, periodista y escritor. Ya están listos para esta mesa de diálogo. Yamel, te saludo primero a ti. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Vicente, muy bien. Aquí escuchando este destape de privilegios y prensa consentida, podríamos decirle, pues aquí en el Estado de México también vivimos un uh, época y tiempo este intenso. Estamos a menos de 24 horas de que se realice el segundo debate de entre las candidatas y este creo. Creo que es el último paso que están este, esperando. La coalición va por el Estado de México para, según ellos, alcanzar, remontar y ganar el próximo 4 de junio en las elecciones. Eh, por el lado de, de la coalición, eh, digo, de la candidatura común, perdón, eh, juntos haremos historia que encabeza la maestra Delfina. Pues parece que están ocupados. En, en poner claras las ideas y las propuestas que van a entregar en el debate de mañana, jueves, a las ocho de la noche. Bueno, pues estaremos hablando del impacto que puede tener el debate, el segundo debate, eh, querida Yamel. Déjame también saludar al maestro Francisco Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte, libro, libro de referencia en estos momentos en los que tanto se habla de García Luna, quien fuera super policía del expresidente Felipe Calderón. Querido Paco, en donde te encuentres recibe un abrazo. Se viene el segundo debate y pareciera que están muy desesperados, que siguen con esta narrativa de que ya alcanzó Alejandra del Moral a la profesora Delfina Gómez, aunque Mario Delgado ayer exhibía en conferencia de prensa que no hay una sola eh, encuesta. Que apunte en ese sentido. Te saludo, Paco. Vicente, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Este, mira, este, son ustedes muy mal pensados. Tú, Yamel, Ricardo, son muy mal pensados. ¿Para qué quieres una Don Periñón? Este, para tomarte la... No, a lo mejor fomentos de agua caliente. Fomentos de Don Periñón, yo me imagino que la rehumas. Este, y algunos otros dolores se pueden quitar, y sí, mira, yo, este, digo, siempre he sido un periodista de dudosa reputación, ya ves, te di, me, me, me debía haber quedado con aquellos 245 mil dólares, este, pero no, mira, somos de dudosa reputación, sí, pero no engañamos, no especulamos, no mentimos, y no somos chayoteros, así que sí, sí somos de dudosa reputación, pero ustedes, no, hombre, este, Vicente, no sea mal pensado, ¿para qué te puede servir un longines de oro? Para tomar bien el tiempo en una ciudad, en un país donde, donde todo transcurre muy rápido, necesitas exactitud, necesitas precisión, necesitas privilegios y necesitas llegar en la noche a tu casa para darte unos fomentos de Don Periñón. Así que no sean mal pensados. Y mira, tiene razón Yamel, de allí brincamos al Estado de México, de la maestra vestido Gordillo, que es a digamos que no es de dudosa reputación como, como nosotros pero a lo mejor lo que lo que le sigue mira sí ya estamos prácticamente este que este a, a 24 horas a menos de 24 horas del, de, del debate este a más poquito más de 24 horas no de, del segundo y último debate qué puede cambiar ¿Qué va a pasar en el Estado de México? No, mira, yo creo que ya está todo definido, uh, excepto el resultado, claro está, eso va a ser lo último, pero me, me parece que ya está muy definido todo lo que puede pasar. Mira, eh, tuvieron un periodo de precampaña, intercampaña, un periodo de selección. Alejandra del Moral Vela no ha podido repuntar, no ha po nada le ha pegado, nada le ha pegado. ¿Qué le puede pegar mañana? Qué pueden hacer, qué le puede pegar a esta mujer que es fría, que mira, no, 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 no sufre de nada, está inmersa en un escandaloso fraude, peculado, como le quieran llamar, por 185 mil millones de, de pesos con la en sociedad con Montiel, con Arturo Montiel Rojas, con Enrique con Enrique Peña Nieto con Eduardo Ávila Villegas y que incluye también Alfredo Del Mazo Maza. Este, y no sufre, no suda, no nada. Este, entonces, ¿qué van a hacer a partir de mañana? Mira, yo creo que van a echar su resto, pero no en el debate. Lo van a echar a través de la guerra sucia. Ya tú estabas mencionando a la Raki, ya mencionabas a otros nombres. Este va a haber una intensa campaña sucia, y yo lo que espero es que a partir de la última semana de campaña, entre la última carta secreta, de, de Alejandra del Moral, la Iglesia Católica, que tiene muy buenas relaciones históricamente con el grupo Atlacomulco. Yo creo que deben, deben, van a sacar su resto, lo van a echar, no quieren perder, no sé si les va a alcanzar, pero creo que ya está muy definido que ellos van a ser a, o van a tratar de movilizar a través de sus programas clientelares, lo van a asegurar, lo están asegurando y están, están tratando de amarrar un millón de votos con el partido acción nacional. no sé si les va a dar. me parece que no les va a alcanzar. pero finalmente, ya lo que pudieron haber hecho, lo van a, ya ya lo hicieron. Eh, yo digo que tenemos poco menos de dos semanas para que terminen las elecciones. ciertamente terminan con, el, con la votación el 4 de junio. pero mira, este, hay una semana de reflexión, una semana de veda electoral antes de las elecciones, o seis días más o menos, pero lo que no puedan hacer lo tienen que echar a partir de mañana, no en el debate, sino a través de todos los pro programas clientelares, tarjeta rosa, transportistas, campesinos, todo lo que sea su voto duro. Tienen que sacar parte de aquellos 185 mil millones, en lo que es ya llamado el cártel inmobiliario del Estado de México, Vicente. Eh, querida Yamel, ¿qué tanto impacto, qué tanto moverá la aguja eh, este segundo debate que se tiene programado para mañana? Bueno, eh, estamos frente a un debate donde de entrada, pues se cambió, por lo menos a la moderadora, ¿no? Eh, hay, hay que recordar, eh, los partidos políticos no ponen las reglas de estos debates, quien los pone so es la autoridad el electoral, es decir, eh, los representantes de Morena, eh, PT y Verde Ecologista, al ver eh, eh, el tema de la moderadora del primer debate, solicitan que se cambie a la moderadora, pero al final de cuentas, quien decide si se hace o no se hace, pues es la autoridad electoral, porque los representantes no tienen ni voz ni voto, este, bueno, voz sí, perdón, voto no tienen en el Instituto Electoral, y quien organiza el debate, pues es el Instituto Electoral del Estado de México. Ya con esto, eh, se resume a cuatro, a, a cuatro puntos importantes que se van a debatir. Seguridad y justicia... Donde, pues, el Estado de México en los últimos 94 años no tiene muy buenos números, a decir, eh, o, hoy tenemos 30.000 mil personas privadas de su libertad, de las cuales este, organizaciones como Haz Valer Mi Libertad han mencionado que 19 mil 500 están injustamente presos. Y han, han pugnado por, por estar eh, liberándolos y hablando con el Poder Judicial para que se les aplique la ley de amnistía, eh, situación pues que no ha resultado, ¿no? Eh, va a estar el tema de economía y empleo, tampoco tenemos muy, muy buenos resultados en, en, en ese rubro. Educación. Donde yo, yo apuesto a que le van a sacar nuevamente a la maestra del fin el tema de la auditoría superior de, de fiscalización y este supuesto desvío de recursos, que ya se ha explicado en varias ocasiones pues que no es un desvío de recursos todavía, porque es un, una situación que está todavía en investigación y que propiamente la CEP. Pues no maneja estos recursos, ¿no? Se les entregan a las universidades, a los programas, y son eh, estos los encargados de, de, de aplicar estos recursos. Y finalmente, medio ambiente y desarrollo sustentable. Dos rubros en los que amb, 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 ambas candidatas pues han, han sacado propuestas las han ido mencionando a lo largo de sus recorridos en los diversos municipios del Estado de México, donde este, Delfina Gómez, por, por ejemplo, eh, es muy, puso el dedo en, en, en un tema que creo que, que es de actualidad y que a estas nuevas familias les, les, les gusta, eh, querían ser incluidos como es el tema animalista, ¿no? El maltrato animal en el Estado de México, pues también tenemos números muy graves, a pesar de que existen leyes claras en contra de este. Eh, ella va a proponer esta, esta situación de derechos para los seres eh, sintientes, y pues por ahí va, va el tema. Y en el caso de Alejandra del Moral. Pues eh, básicamente lo que yo más he escuchado, la propuesta que más tiene, es rescatar nuevamente el río Lerma, que es una propuesta que también se ha venido desarrollando o, o, o la han propuesto desde Enrique Peña Nieto, Erubiel, nuevamente ella, y pues el río Lerma sigue siendo una complicación ambiental para todos los, los mexiquenses, sobre todo del Valle de Toluca, ¿no? así es, yamel, eh, déjenme también plantear en esta mesa de diálogo estamos platicando con yamel esquivel garcía, periodista ahí en el estado de méxico y el maestro francisco paco cruz. Eh, este tema de los niños, que se le ha criticado, que se le ha sancionado, incluso, a alejandra del moral, pero pareciera que, pues, les vale gorro en, el, en, el, en la alianza de claudio x. gonzález, el uso electoral de niños, de menores de edad. Hasta grotesco resulta el caso, mi querido Paco. Yo creo que independientemente es este, bueno, eh, ha estado comentado el, uh, el uso de menores de edad en la campaña de Alejandra del Moral, tiene una razón. Este, no llena, no cumplen, el uh, PRD y el PAN difícilmente han hecho una buena campaña. Este, no les interesa tampoco, los grupos internos del PRI tampoco han hecho una buena campaña, por ejemplo, el de la diputada federal Ana Lilia Herrera Ansaldo que en su momento peleaba la, la candidatura a la gubernatura, entonces Alejandra del Moral eh, usa a los menores de edad como parte de una estrategia de desesperación. De desesperación está prohibido por las leyes electorales, está es decir, no importa que esté prohibido lo que sea, están haciendo lo que sea por tratar de, de rescatar algo de todo lo que tienen perdido. Este, el uso de, de niños ahora recientes en comerciales, advirtiendo que todo lo que toca la maestra delfina lo echa a perder, este, el uso de, de estudiantes preparatorianos. Sí, es una especie de desesperación. Y recuerda que ella lo dijo, no queremos cartas de buena conducta, queremos una constancia de mayoría. Así que van a hacer todo, Vicente, pero yo digo, mira, esto es lo que vemos. Lo que no vemos, la guerra sucia que hay en redes se va a incrementar en las últimas dos semanas y va a tener que salir el PRI, mira, verdaderamente si quiere hacer algo, va a tener que salir con una bomba. La maestra Delfina Gómez Álvarez en el debate va a tener que prepararse para todo. ¿Sí? El PRI va a llegar al debate como una mafia con todo lo que sabe hacer, con todo lo que puede mover, todo lo sucio que hay en las campañas electorales. En algunas otras han llegado a, a hacer fotomontajes de homicidios para involucrar a, a candidatos, este, delitos de pederastia. El PRI sabe que no le queda mucho tiempo, ya no tiene, o aprovechan mañana y le meten con todo a las redes sociales y a sus a programas clientelares, o están perdidos. Este, y los niños son parte de esa estrategia mafiosa en la que no les importa nada. ¿Por qué no les importa? Este Vicente, tenemos que recordar que el PRI controla los órganos electorales del Estado de México históricamente y como están conformados en este momento los controla desde 2004 a través de Arturo Montiel Rojas, a través de Enrique Peña Nieto, que son los que imponen. Eh, eh, este, la formación de, del actual uh, Instituto Electoral del Estado de México y del Tribunal Electoral de, de, del Estado de México, entonces este, van a echar el resto, Vicente, y los niños son parte de esa campaña, no importa que esté prohibido, porque ellos controlan los órganos uh, electorales, así que les van a permitir, son como licencias poéticas: usen lo que puedan porque van abajo, no se van a recuperar. Pero la narrativa hay que montarnos. Tienen dos semanas, Vicente, nada más, no hay más. Así que el debate eh, y los niños forman parte de, de lo, la desesperación de Alejandra del Moral Vela y de sus operadores, Alejandro Zuna, Eric Sevilla, que no saben para dónde van. Así que el, niño, el uso de niños lo vamos a ver en las siguientes dos semanas en comerciales, en videos, en TikTok en todo por qué pues porque están apelando al sentimentalismo de los mexiquenses es una guerra sucia como tal y lo advertimos en sin censura des, desde el principio hay que estar preparados para todo y mira yo creo que la maestra delfina para mañana mira este debe prepararse para todo pero un dato que se me estaba pasando uh, sobre la seguridad, uh, seguridad y justicia todo el aparato de seguridad en este momento todo lo que hay es obra de Genaro García Luna, así como está, es obra de Maribel Cervantes Guerrero que fue la mano derecha, la primera amante, la primera novia de Genaro García Luna en El CICEN. Entonces ella lo dejó, renunció en septiembre de 2020, como dos días después de que apareció el señor de la muerte. Este y ese aparato de seguridad es el que tienen ellos, es el mismo, no va a cambiar. Y mira, lo que me impresiona es que no tengan una propuesta sólida sobre seguridad, sino el aparato que dejó Genaro García Luna a través de Maribel Cervantes Guerrero Vicente. Yamel, en la última vuelta de esta mesa de diálogo, ¿los medios de comunicación en el Estado de México han dado cuenta de las irregularidades, de las tranzas, de las supuestas tranzas, presuntas tranzas, en las que estaría involucrada Alejandra del Moral Vela en términos inmobiliarios? ¿O les ha pasado de noche, Yamel? Eh, pues la verdad, creo que está pasando un poco de noche, pero sí, eh, este fraude denunciado por el Frente Mexiquense en defensa de la vivienda llevó a su titular, José Humbertus, a estar cuatro años preso por eh, precisamente estar denunciando este tipo de, de irregularidades que. Que se, que se ven con mucho más, este, que se ven más, perdón, en, en el Valle de México, concretamente en Cuautitlán Izcali, cuando, cuando Alejandra del Moral llega a ser a, alcaldesa y permite o recibe simuladamente un fraccionamiento llamado Hacienda Balboa. Este, Quinta Monte Carlo, más o menos es un, un, un fraccionamiento de clase media alta eh, que, ten, que debería de entregar obla, obras complementarias, obras para, la, para el desarrollo social del municipio, valuadas por más de mil millones de pesos, pero eh, hacen la entrega simulada de este fraccionamiento sin que se les dé estas obras a... A, a los residentes de Cuautitlán Iscali, se venden las casas, unas casas que después se, se venden a sobreprecios, por supuesto, muy caras, de mala, de mala calidad, y que hoy quienes compraron una casa, pues no pueden eh, este, evaluar sus propiedades en lo que ellos la pagaron, pues porque le, les, simplemente les dicen, pues ¿sabes qué?, tu casa no, no 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 cuesta realmente lo que tú pagaste, ¿no? Entonces están envueltos también en, en esto que se llama el cártel inmobiliario que se está destapando en la Ciudad de México. Pues el Estado de México no está exento de tener también su cártel inmobiliario que también iniciaron, por supuesto, en, en, en tiempos de administraciones panistas aquí, concretamente en Cuautitlán Izcalli con Durán Rebeles. Eh, cuando él era alcalde, pero bueno, están involucrados muchos otros, están involucrados este Arturo Montiel Rojas, porque se dice que precisamente a través de este tipo de fraccionamientos de, de obras iba a ser como se financiaría su campaña a la presidencia de la República, que después pues todos sabemos que, que no se pudo dar por una serie de señalamientos de corrupción, de negocios y demás que tuvo eh, el este es este proyecto, este programa de financiero se, se traslada a la a, a, a la candidatura de Peña Nieto y bueno pues él sí logra ser presidente, ¿no? Como todos lo sabemos. Pero es una mancha que efectivamente, como dice Paquito, el, el poder judicial pues no está, este, no está atendiendo, ¿no? Las denuncias existen, eh, siguen abiertas las investigaciones en contra de Alejandra del Moral y, y no, no, no hay la suficiente atención como que... Todo, todo mundo está haciendo lo propio para, para que se evada el tema por aquí, pero pues nosotros con estos espacios estaremos eh, dando a conocer, hoy por cierto tuvo eh, este, José Humbertus una conferencia donde iba a presentar eh, en, en qué va esta investigación de, del cártel inmobiliario en el Estado de México. ¿Lo? Bueno, mis compañeros que se han dormido un tanto para abrir el micrófono, disculpas, Yamel, Bien, disculpas, Paco, disculpas a las personas que nos están viendo en vivo y en directo. Eh, saludos, precisamente, a José Humbertus, eh, a quien tengo el gusto de conocer y con el que hemos conversado en Sin Censura durante nuestras transmisiones por acá en el centro histórico de la Ciudad de México. Querido Paco, con qué cerramos esta mesa de diálogo? Ah, mira, Vicente, Jamel, nada más hay que este, aclarar. Hay 10.000 mil afectados por esta tranza, porque es una tranza de, de entrega irregular y manejo de fondos irregulares para en, en unidades habitacionales o condominios, como lo quieran llamar. Este, hay 10.000 mil afectados. Hay 185 mil millones de pesos que están volando, sobre todo en fianzas. Este Hay eh, um, involucrados no solo el gobernador, los exgobernadores Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila Villegas y el actual Alfredo del Mazo sino también Vicente Fox Quesada, que forma parte de, 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 de una economía criminal a través de fraudes inmobiliarios que, que, que detonan en la Ciudad de México, pero que hay de, desde 2005, poquito antes, en el Estado de México, y, y ahora sale. No es que sea un problema nuevo. Este, Humberto, tú sabes, lleva el problema hace muchos años, no había prosperado, está empezando a prosperar, pero bueno, son 10 mil afectados por lo menos, 185 mil millones, cuatro, tres exgobernadores, un expresidente y el actual gobernador del Estado de México, Vicente. Muy bien, pues querido Paco, hay que cerrar invitando a la gente a tus redes sociales y la invitación también de todos los días para que la audiencia de Sin Censura siga buscando García Luna, el Señor de la Muerte. Ayer precisamente presentábamos el caso de una magistrada con la ayuda de los colegas de Contralínea con Sosimo Camacho una magistrada que votó a favor de descongelarle los dineros a la esposa de Genaro García Luna y ahora está involucrada en una situación de fraude de tranzas a por lo menos 11 personas por 70 millones de, de pesos. Bueno, pues eh, para que la audiencia de Sin Censura entienda los niveles de control, el personaje que fue el superpolicía de Felipe Calderón. Sigo invitándolos a buscar en su librería favorita García Luna, El Señor de la Muerte. Cerramos con tus redes sociales, si me permites, Paco. Vicente, muchas gracias. Un abrazo para todos. Yo, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y nos estamos saludando mañana, Vicente. Muchas gracias. Un abrazo. Mañana, Día de Debate en el Estado de México, el segundo debate entre Alejandra del Moral, la candidata de Claudio X González y la maestra Delfina Gómez, la candidata de la coalición. Juntos hacemos historia, morena, PT y verde. Yamel, cerramos también invitando a la gente para que busque tu trabajo, para que te apoye en redes sociales. Gracias, Vicente. Pues sí, muchas gracias a todos. Este, soy Yamel eh, Esquivel, estoy en Twitter como transeunteinfo y eh, a través de la página de www.transeuntmx.com. Pues les mando un abrazo, Yamel, te mando un abrazo, maestro Paco Cruz, a ambos. Eh, gracias a los dos. Y estamos puestos para mañana. Gracias, Yamel, gracias, gracias. Paco. Hasta luego. Bueno, déjenme ahora hablar del caso... Perdón, a ver, compañeros, eh, siguen las fallas. Eh...